Kapitalismoaren azken bilakaerak, orain arteko paradigma sozial eta ekonomikoen aldaketa eragin du krisiaren aitzakipean. Lehendik ere, fragmentatuta zegoen lan harremanak ulertzeko ikusmolde klasikoa errotik aldatu du. Langile asalariatuak, langile prekarioak, langabeak, autonomoak, nekazal eremuetakoak, etxez etxeko langileak, espektatibarik gabeko gazteak, langile etorkinak eta beste hainbeste errealitate. Nola egin dezake sindikalismoak subjektu berri anitz eta aldakor horren beharrak ordezkatzeko? Sindikalismoaren erronka berri erantzunak bilatu nahian, LAB sindikatuko Iparregoa Fundazioak eztabaida abiatu du. Euskal Herriko zein nazioarteko zenbait pentsalari eta ekintzaile bildu zituen Donostian martxoaren hasieran. Europako sindikalismo eredua krisian ote dagoen galdetu diegu han izan ziren bost hizlariri. Creo que sí que el sindicalismo está en crisis a causa de la brutalidad en los ataques del capitalismo financiero, de la destrucción en parte del derecho laboral, de la reestructuración de las empresas. Es una crisis muy fuerte y que les obliga a pensar otro modelo de organización, su manera de actuar y su modelo de democracia interna. Pero no es más en crisis que otro tipo de organización frente a estos desafíos, ¿no? Y bueno, sí, se puede decir que el sindicalismo está en crisis, pero no en menos crisis están los partidos políticos que también cumplen un rol muy importante o deberían cumplirlo. Sindikalismoa berez ez dago krisian. Sindikalismoa ere, beste hainbat borroka eta antolakuntza molde bezala, inoiz baino beharrezkoagoa da. Egia da, badagoela krisian dagoen sindikalgintza eredu bat. Nolabait ere, sistemen parte eta estatu aparatuen parte bilakatu dana, eta azken batean gehiago erantzuten diona bere buruari, bere helburuei baino, hau da, langileen antolakuntza eta borroka egiteari baino. Bueno, nik uste dute sindikalgintza mota desberdinak daude, badago bat porrot egin duela, badago borrokan sinisten duen eta konfrontatu nahi duen, egoera aldatzeko borroka egin nahi duen sindikalgintza bat, eta horren balioa nire ustez ez dago krisian, horren eraginkortasuna bai, eta hori onartu egin behar dugun. Bueno, uno podría pensar que el movimiento sindical está en crisis porque el porcentaje de personas que trabajan como trabajadores asalariados en las profesiones antiguas en la industria ha bajado, ¿no es verdad? La pérdida de hegemonía de la clase obrera sobre el resto de los sectores populares provoca un estallido, una especie de fragmentación de las clases populares que ven luchas más fragmentadas, más parciales. Pero yo creo que no tiene por qué estar en crisis porque los sindicatos en su origen abarcaban muchos otros aspectos y por tanto no es ninguna novedad tener un sindicalismo mucho más amplio que incluya los aspectos ecológicos de los cuales yo he hablado. Hola, sindicalismo que es du beti izaera berdina uki, bere historiako 200 urte hauetan eta jakina etorkizunean ere ezingo du orain ezagutzen dugun berdina izan. Aldaketa politikoak bultzatu behar ditugu eta sindikatuen pisu politikoa txikitu egin dute. Langileriaren interlokutoreak izan behar gara gobernuen aurrean eta langileriak bizi ditu hainbat eta hainbat errealitate sindikalgintzatik kanpo daude. Con la aparición de otros temas que no son los temas tradicionales del sindicalismo y que también quedan por fuera de las formas partidarias de los partidos políticos. Entonces ahí hay un desafío un poco general de las clases populares a esas dos formas tradicionales de organización que eran el partido y el sindicato. Garrantzia estrategikoa da, premia badago, eraginkortasuna irabaziko badegu eredu berriak aurkitu behar ditugu. La palabra de crisis es una palabra que invita a pensar lo que cambia en negativo y también en positivo. Y esto me parece importante. Zalantzarik gabe gauzak aldatu behar ditugula, berritu behar ditugula, baina berritu behar ditugula irabazteko, benetan eraldatzeko gaur egun pairatzen dugun sistema ekonomiko kapitalista eta patriarkal hau.